Mientras la vicepresidenta Rosario Murillo atribuyó la protesta a grupos minúsculos, tóxicos, con una agenda de sangre, y el presidente Ortega los calificó de pandilleros, decenas de miles de personas de todos los sectores sociales, pero con el predominio de los jóvenes, han salido a protestar en todo el país. La protesta, que comenzó con una convocatoria en las redes sociales bajo la etiqueta SOS INS, no tiene líderes visibles ni una organización que la convoque. Juan Carlos Ampié nos cuenta la historia. El efecto acumulado de la inepta respuesta al incendio forestal en Indio Maíz y las reformas impuestas unilateralmente al Seguro Social prendieron la mecha de la protesta popular. Los jóvenes universitarios se organizaron espontáneamente para manifestar su descontento. Esta era su camisa. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Vean esto, aquí no hay bandera, aquí no hay partido político, aquí no son ni PLC ni FSLN. Aquí somos todos los jóvenes unidos. Aquí, balas de verdad, esos hijos de la tía puta. Aquí no hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos. Sandino no luchó por esto, luchó por una Nicaragua unida, una Nicaragua libre. Y nos quieren oprimir, y no nos vamos a dejar oprimir porque somos Nicaragua. Hasta los trabajadores de la empresa privada salen a las calles. Padres y madres de universitarios. Sí, hemos visto que desde las 5 de la mañana ellos han venido a deshabilitar los puestos médicos y donde teníamos los resguardos, víveres y cosas que teníamos. Se las vinieron, se las llevaron. Viví la guerra en el barrio Ducualí. La guardia, el macho negro, nos atacaba igualito. E incluso los pensionados, que sufrirán los efectos más inmediatos de la reforma. No me van a quitar el 5%. Asimismo, exigimos que le vuelen la cabeza, que lo echen preso. Eso es lo que exige el pueblo. Los testimonios vuelan por las redes sociales. En la Universidad Nacional de Ingeniería, un estudiante de medicina trató de salvar a un muchacho herido por la policía. Entramos a la uni. Estaba un herido de bala. Al herido de bala lo perdimos. Le traté de hacer RCP, resucitación. Lo tratamos de estabilizar como se pudo. El muchacho salió muerto de la uni. Muerto con una herida de bala. Bala de plomo de revólver 9 milímetros directo al pecho. Y cuando estábamos saliendo, la policía estaba tirando con revólver a los chavalos que estaban corriendo. La policía sigue atacando. La policía sigue atacando. Hay un herido. Y vemos por allá. La lucha no tiene colores políticos. Las protestas son espontáneas, organizadas por ciudadanos que no están dispuestos a dejarse reprimir. Aquí no nos rendimos, esto vamos hasta el final, todo el mundo está volteado en Nicaragua. Somos sandinistas, no danielistas, queremos que todo el pueblo se una, que el pueblo unido avance la vencida. Aquí no vengo por ningún partido, miren, me estoy bajando con mi sobrino, aquí está, esta es mi arma, yo no ando ningún fusil. Recibí amenaza de la juventud sandinista a mi casa, que dejara esto, pero yo no voy a parar, porque yo peleo por el futuro de mi hijo, para que tenga un futuro mejor. Al cierre de esta edición, las protestas continúan en todo el país. Los antimotines, que antes disparaban balas de caucho, ahora usan proyectiles de plomo y disparan a matar. ¡Mirá, mirá cómo les están disparando! ¡Mirá! ¡Son de verdad! ¡Ay, salta, filmalo! Existen abundantes pruebas de que la policía está matando al pueblo de Nicaragua. Existen abundantes pruebas. Nosotros como CENIT le decimos a la policía que deje de reprimir a la población que está haciendo uso de su derecho legítimo a protestar. Nuestra policía, la que dicen defender al pueblo, y nos están agrediendo con esto y con balas reales. Aquí nos están baleando. Eso es a lo que está incitando ese maldito, la violencia y el fuego, y está ardiendo Nicaragua, maldito, porque está violentando nuestros derechos y los vamos a defender. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Muy bien dicho.